¿Puedes matar a alguien disparando al aire? Los tiroteos de celebración son bastante comunes en los países en los que circulan muchas armas de fuego. ¿Pero es realmente seguro? Sí y no. En primer lugar, tienes que entender que al disparar verticalmente y baja por efecto de la gravedad, pero con el rozamiento del aire, habrá perdido gran parte de su velocidad inicial. Una bala de 9 milímetros, por ejemplo, saldrá del arma a 350 metros por segundo, pero cuando vuelva a caer, solo tendrá una velocidad de 60 metros por segundo aproximadamente. Si esta bala te impacta, puede causarte heridas, aunque no fatales, a menos que tengas muy mala suerte y te caiga directamente en el ojo. Por otra parte, si la bala no se dispara a 90 grados, sino a 45, se vuelve verdaderamente peligrosa. La trayectoria oblicua permite que la bala conserve mucha velocidad, la suficiente para matar a un ser humano. Por cierto, si alguien dispara al aire cerca de ti, tienes que saber que casi no hay ninguna posibilidad de que la bala caiga sobre ti, porque los fuertes vientos empujarán la bala lejos de ti.